Nada queda de las piezas de hierro y bronce que adornaban el monumento que hoy está bajo el dominio de la delincuencia, según los que transitan por el lugar. Porque aquí ni el alumbrado, ni ninguna seguridad militar hay por aquí cuando uno pasa, pasa temerariamente, porque prácticamente esto es un centro donde la delincuencia se refugia. Después que Balaguer murió, esto lo han abandonado totalmente. Esperan que el símbolo patrio, que en su momento fue de gran interés para los que gustaban pasar un buen momento en familia, pueda restaurarse. Antes se hacía una fiesta especial aquí, en diciembre se hacían, o sea, lo que era la fiesta del Telemicro en el malecón, se hacía aquí. Tan bonita cuando lo hicieron, pero está abandonado, completamente está abandonado eso. La Plaza de la Trinitaria está ubicada en la intersección de la Avenida José Fabrea y 27 de Febrero, en la cabecera de los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Los ciudadanos consultados entienden que recuperar este espacio público vendría bien y debe convertirse en un verdadero monumento a los trinitarios, el cual debe ser celosamente resguardado por la simbología que representa. Janet Fernández, Noticias, Telemicro.